Hola a todos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy la bulla del estacionamiento. Sé que no parece, pero es un estacionamiento. Estoy en el estacionamiento del Hard Off. Y bueno, antes que nada me presento. Mi nombre es Gemu, por si es la primera vez que me ves. Qué milagro. Es cierto, qué milagro. Nunca me presento. Pero yo creo que siempre doy por hecho que los que me ven son los mismos y no es así. Así que, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. En el día de hoy es la búsqueda de lo retro, así que ya saben que nosotros intentamos pues buscar de todo un poco, un popurrí de cosas. Y hemos venido al Hard Off, donde dejé la consola anaranjada. ¿Recuerdan esa GameCube anaranjada? Pues vamos a ver si sigue acá aún después de mi hospitalización. Así que vamos a ver. Oh, por Dios, la musiquita del Hard Off. Hace tiempo no la escuchaba. Ya que es el primer Hard Off, creo que estoy entrando después de la operación. Sé que me vieron con la misma ropa del especial de 50 cosas. Es porque es el mismo día. Ustedes saben que este es un viaje en el tiempo. Ojalá que tengamos suerte y la consola siga ahí. Ya estoy acá. Estamos llegando. Al final de este pasadizo es donde lo hemos escondido. Vamos a ver. Mujer sin rostro, ¿estás atrás mío? A veces me emociono, la dejo a la mujer sin rostro. Opa, no sé. A ver, coge un momento. Ahí no era. ¿Dónde era? Ah, por acá. No. Ya movieron todo. ¡Ah, acá está! ¿Hay una consola suelta? No me digas. No me digas. Ok, acá no hay nada. ¿Quién sabe el precio de esta consola? Lo malo es que es junk. No sabemos si funciona o no. Ya he sentido un... Bueno, ahora sí, ahora sí. Pero ahí tiene sus momentos. 5 dolarachos, señores. 5 dolarachos. Vamos a ver si estaba acá. Parece que han movido todo. Sí, han removido todo. Han removido todo. No. Varias personas me habían dicho que querían la consola. Y yo no soy de enviar consola, ya saben, porque trae muchos problemas. El precio de envío, el peso. Una consolita así posiblemente me cueste en EMS, ¿no? En el EMS, en ese envío, $30 fácilmente. Solamente esto, imagínense con los cables, el transformador, o sea, es bastante caro. Por eso intento no subirlo, porque pienso que no lo van a comprar. Pero debido a tanta insistencia, dije, bueno, vamos a ver qué tal. Y no, no está, chicos. No está. Pero tenemos esta joyita anaranjada también. Qué raro, están de moda ahora las consolas anaranjadas, ¿no? Están apareciendo más. $5, pero... Oh, oh, ¿ya vieron? Acá se atracaba el... Pero bueno. Bueno, ya rebuscamos un poco más y la verdad es que nada. No hay nada de lo que habíamos escondido. Lo único interesante por ahí, de repente, solamente la GameCube. Hay unas PlayStation 2 que están a $30 y $40. Una Famicom que está a $10, pero que está bastante caro. Faltan los transformadores, lo he podido ver completo a este mismo precio. Una PlayStation 3, la versión FAT, que está pues alrededor de $90, que también lo he podido ver más barato. Poca cosa más en esta zona junk, ya perdió todo el encanto que había cuando fui la primera vez. Lamentable, la verdad. Bueno, saben que antes de irme siempre intento rebuscar absolutamente todo, y lo más curioso que he podido ver pues ha sido estos controles de Hori. Ya saben que Hori hace controles periféricos para PlayStation, Nintendo, con su licencia, por eso que acá dice pues PlayStation de lo más campante. Y son dos controles Hori que se llaman YY Hansu Controller. Son muy difíciles de ver, no es que sean valiosos ya que están solamente $10 los dos, pero sí son un poco complicados de verlos ahora. Imagino que el precio es que solo salieron para un videojuego, el YY Sanin Uchi Magya. Bueno, sí, ese nombre. En realidad se trata de un juego de mesa bien japonés. Y la curiosidad del mando, y punto a favor desde mi punto de vista, es que puedes ver en la pequeña pantalla LCD tus fichas de la partida. Si me preguntan, es todo un adelanto para juegos de mesa. Qué pena que no se le sacó más jugo con otros títulos. Hubiera estado muy interesante. Por último, cabe mencionar que no solo los controles son marca Hori, sino también el videojuego. Dejando de lado un poco la zona junk que está por ahí atrás, hemos venido acá y miren, este accesorio no lo había visto, la verdad. Para el Final Fantasy X2 es de Hori, es como un portamemorias. Acá se ve, ¿no? Digamos que son 4 espacios y viene con una memoria de 8 MB, ¿no? De Pain, la Pain version. No lo había visto,
solamente por internet. Está 800 yenes, unos 8 dólares. Otro precio que me llamó la atención un poco es este, el Final Fantasy 1, 2 Advance, que está a poco menos de 15 dólares, pero el estado en el que está es lo que me llamó la atención. El estado, las puntas, todo, está perfecto. Otra joyita que me llamó la atención es este, si no me equivoco, es el Oracle of Age, me corrigen si me equivoco, de Zelda, que bueno, acá se le conoce como el Fushigi no Ki no Midaichi no Sho. Llama Toro ya, los japoneses con sus nombres más raros. Lo que me llamó la atención es de que está 1500 yenes y una vez más el estado de conservación. Porque para poco más de 14 dólares me parece que está bastante, bastante accesible. Y bueno, me he venido por las figuras un rato que hace tiempo no veo. Y pues una Zuka Langley que está pues 12 dólares. Y un no, un Kaworu desnudo que está 3 dólares. 3 dólares, está bastante barato. Bueno, debe ser porque le falta ropita, ¿no? Pero a Shinji no le incomodaría para nada. Bueno, pues nos vamos a este lugar. No me pude aguantar, 5 dolarachos, ya saben, me lo tuve que llevar. Este es como armando una GameCube al menor precio, aunque todavía no viene, pero bueno, 5 dólares ha costado esta naranjada. Así que vamos a ver si funciona, me dio curiosidad, así que vamos a intentarlo. Ahora vamos a otra tienda para ver si tenemos más suerte y de paso que me voy actualizando con los precios siempre. Y bueno, ahora estamos en un Book Off. Así que los precios cambian un poco, algunos pueden estar un poco más caros, pero a veces también da sus sorpresas. Me he dado cuenta que hay o no, me pareció. No sé, me pareció ver PC Engine, algo, nada prácticamente. nada de PC Engine, nada de Dreamcast. Ya saben que Hard Off y Book Off, pues en Dreamcast, PC Engine, Mega Drive y demás consolas a veces está pues muy bajo. Más que nada son Super Nintendo, PlayStation, por ahí GameCube. Y bueno, de las consolas portátiles sí que hay más. Me llamó la atención esto de algo de María, se llamaba el personaje, creo. Zampaguita María, es como una novela gráfica. Que a mí me gustó bastante, pero ya ni siquiera lo recuerdo, porque cuando lo jugué no entendía casi nada de japonés. Fue uno de mis retos intentar pasarlo, entre comillas. Y miren qué tenemos acá, una joyita, el Baga Baga, que está a aproximadamente 35 dólares. En Tokio lo he llegado a ver hasta en 15.000 yenes, es decir, 140 dólares. Y en este estado, ¿eh?, sin el Spine Card, sin nada. De verdad que cambia bastante los precios. Pues ya que mencionas ese Baga Baga Akira, te voy a contar una anécdota. Sabes que soy muy aficionado a PlayStation, es uno de mis sistemas favoritos y hay juegos pues, que como bien sabes se te resisten, ¿no? Que llevas mucho tiempo buscando y no los encuentras, como es el caso de este Handful Park, un juegazo, un matamarciano, es un shoot'em up espectacular en 2D que me tiré 5 años para encontrarlo. ¿Y qué pasa? Y aquí viene la anécdota, que la portada recuerda mucho a la portada de Baga Baga con este mantel rojo. Y te puedes imaginar que estoy ahí en la tienda buscando ahí entre las estanterías, veía el mantel, me ponía súper nervioso, pero no era el Hartford Park, era el maldito Bargar Bargar una y otra vez. Me lo crucé miles de veces y por eso es un juego que le tengo cierto cariño, pero también mucho odio. Gran aporte. Si no lo conocían, él es David, tiene un canal en YouTube y es un experto en títulos japoneses y lleva años cazando videojuegos. Recomendadísimo. Ahora sí, seguimos. Por la página tengo varios pedidos del Biohazard 2, así que de repente me anime a llevarlo. Con los pedidos, pues ustedes saben que a muchos les he explicado que lo almaceno en un Excel y después mientras voy por las tiendas voy revisando en el Excel pues si es que hay mucho pedido o no, y así voy armando las cosas para la tienda. Muchos tienen la curiosidad sobre videojuegos un poco más modernos y sus precios, y en la búsqueda de lo retro sería interesante agregarlo, así que daremos un repaso rápido. No olviden dejar la recomendación abajo de qué otros títulos podría mencionar y su suculento like, no se vayan a olvidar. Y acá tenemos un Sonic World Adventure de la PlayStation 3, pues está alrededor de 20 dólares. El Silent Hill HD Edition de la PlayStation 3, que no lo he visto muy seguido en estos últimos tiempos, está como 38 o 36 dólares. Si nos pasamos a los PS Vita, tenemos el Final Fantasy XX2 a 25 dólares. Pues y si hablamos de la PlayStation 4, tenemos el Spider-Man, el último título que han sacado, está a 28 dólares. El Super Bomberman está a 25 dólares.
el Devil May Cry, el 5, si no me equivoco, sí es el 5, está a $35. El Rockman 11, el último del bombardero, está a $15, está bastante barato. El Persona Dancing, que algunos me han preguntado también por ese título, está a $28, esta versión especial, así que lo malo es el peso. Después el Dragon Ball FighterZ, que está a unos $18. El último videojuego de Naruto, si no me equivoco, está a $35. Y el Dead or Alive 6 está también $35. Más o menos esos son los títulos. Sería interesante que en los comentarios pues me dejen, ¿no? Y nada, que me digan más o menos qué títulos modernos, ¿no? Como para dar una repasada siempre en la búsqueda de lo retro, ya saben que no es ningún tema en especial. El Biohazard Revelation a $18, gracias Mujer Sin Rostro. Y por acá no sé si es el Shingeki. Ah, y el Biohazard Origin Collection a $24. Y no sé si este es el Shingeki, el 2, creo, o el 1. Bueno, está $10. Sí, es el 1, creo. Está lloviendo. Bueno, hemos venido al Daiso, hemos puesto una stop en nuestra búsqueda. Vamos a tapar la cámara. Y el Daiso es una tienda de $1, donde se pueden encontrar cosas curiosas. Y la Mujer Sin Rostro necesita un pelador de papa, dice. Así de simple. Así que vamos a ver qué encontramos. A veces se ven cosas curiosas. En estas tiendas es donde te venden las hojitas. Miren, son hojas. Te venden las hojas, la miel y todo para tus kabutomochi, es decir, para tus escarabajos. Miren acá, esta niñita tan tierna. Pues resulta que esto lo llevan los niñitos a veces como un llavero. Entonces cuando ven algo peligroso, ¡fua!, aprietan y suena tan, 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 tan. Es como que están en peligro, ¿no? Alguien los quiere raptar, trata de blancas, lo que sea. Pero ellos aprietan ahí y ya. Así alguien que esté entre el público, entre la gente en la calle, los puede ayudar. ¿Y se acuerdan de esos juguetes pues de mercadillo? Así, esos baratos. Pues también hay una zona de juguetes de ese tipo. Por ejemplo, todo está a $1, ¿no? Todo, las pistolitas, absolutamente todo. Por ejemplo, acá está el Beyblade más chafa que he podido ver hasta ahorita, pero no se llama Beyblade, obviamente, se llama el Spin Hit. Así es, hay de todo. Y por alguna razón, los japoneses les gusta hacer muchas bromas con el popó. Así que si quieres un popó, tienes acá... Tienes de llavero tu popó. Popó de todos los tamaños, de todos los tipos, de todas las formas. Popó, ¿no? Y aunque no lo crean, también hay audífonos, los pequeños, los grandes también. Obviamente que no de tan buena calidad, pero sí, todo está $1. A veces vengo acá para comprar conectores, extensiones, adaptadores de USB, qué sé yo. Se puede encontrar de todo, la verdad. Bueno, ese fue el minuto curioso del día. Ya salimos del Daiso, ahora sí, a la última tienda. Está lloviendo. Y como última tienda, pues hemos venido a un Bugov Harov. Así que vamos a encontrar, digamos que bastante material de videojuegos, computadoras, qué sé yo. Y también bastantes libros, eso es algo interesante. Pero es uno alejado, miren. Al costado hay un Recycru, es decir, hay fierros y todo. Y al frente son cultivos y más cultivos hasta donde llegue mi vista. La verdad, está bastante alejado y en la pista pues igual no hay nada. Solamente es pista y pista. Por ahí un centro comercial creo que a 10 kilómetros y nada. Pero vamos a entrar a ver qué podemos encontrar. Y bueno, estamos dentro de la tienda del área de videojuegos y hay una que otra cosita que sí puede llamar la atención. La clásica Zona Yang es una ubicación un poco convencional porque normalmente lo alejan bastante y los ponen, digamos que al último de todo, bien alejado de los videojuegos, por más que también sean videojuegos. Quiero ver qué consolas tiene que está en este apartado, porque sí recuerdo que esta tienda tenía bastantes consolas un poquito fuera de lo común. Vamos a ver acá. Y aquí estamos. Bueno, tienen PlayStation Fat, bastante completos y en buen estado, más o menos están unos $20. Una Saturn que también está poco más de 30 dólares, perdón. Este GameCube plateado está solo y está, miren a qué precio, está $40. Es decir, hay buenos precios, también hay precios que para pensarlo un poco. Me gusta este color de la Nintendo 64, siempre me ha gustado ese, me ha turquesado. Hay dos WonderSwan que están a $20 y bastantes cosillas ahí interesantes. Una Wii U a $62 más o menos. Pero no, antes había consolas, digamos que menos fuera de lo común. Pero acá ya me estaba que me daba una vuelta y miren esto, el Twin Famicom, la asociación con Sharp. Viene con los cables, sí, viene con los mandos también. O sea, viene completo, no encaja, pero está completo. Y está a 140 y pocos dólares.
y parece que está en buen estado. Y bueno, también se me pasó en señal el Real 3DO. Y es de Panasonic. Así, esta consola, si no me equivoco, salió en 93-94 y es una colaboración Panasonic. Creo que Sanyo también está metido ahí, Goldstar. Y para mí, por lo que he leído y recuerdo, fue una de las consolas más caras que había salido en el mercado. Creo que estaba más de $600-700. Y por eso es muy poco común, porque no salieron muchos ejemplares. La gente, digamos que no pegó mucho. Y justo en esos años hubo todo un apogeo, pues, de consolas. Años después de la PlayStation, todo. Era una guerra mortal y se condenó al fracaso. Y lo había visto bastante, sí, es más, en el video creo que estoy cazando Nintendo DS, no recuerdo bien, enseñé una, pero solamente era la consola. Este está con los cables y viene dos mandos. Esto sí no lo he visto así nomás. $82, yo creo que no está mal. Lo malo son los videojuegos, así que encontrarlo sí está un poquito complicado. Pero bueno, en realidad sí había sus curiosidades, ¿no? Ahí habían sus cosas curiosas. Lo único malo sería esto. Acabamos de comprar uno anaranjado a $5. Y este se hace un poco caro, la verdad. Bueno, la mujer sin rostro encontró la zona junk de esta tienda. Y parece que es nueva, es relativamente nueva, porque antes no había. Y ahora sí que vemos más tipos de consolas. Hay más variedad y todo. Se me hacía raro que no haya. Es que antes era bien limitada esa tienda. Ya ven que hay cultivos y todo. La gente a veces no termina de llegar acá. Pero me ha sorprendido una cosa. Las GameCube, a diferencia de la otra que está probada, esta plomita sí está a $3. Y miren esto. Es nuestro día de suerte, creo, un poco, porque las anaranjadas no se ven con tanta frecuencia como las plomas o sobre todo las moradas, que como podemos ver acá atrás, está lleno de morados. Bueno, un negro y dos morados abajo, digamos que se ven más seguido. Pero esta anaranjada no tanto. ¿Y saben el precio? $3. Una sorpresa, la verdad. $2 más barato que la que hemos comprado. Y me ha dado gracia que miren, no sé quién, pero han dejado un videojuego dentro. ¿Vendrá de regalo? No, tengo que decirle al encargado, no puedo dejar el videojuego acá porque igual hay cámaras de repente, no sé. Se ve que ha estado en, digamos que con una memoria puesta, ya que está blanco acá y acá está normal. A $3 me lo voy a llevar también. Yo creo que lo voy a subir a la página para ver. Ahora, lo malo serían los cables y el control. El control de una GameCube es alrededor de $25, un control. Con suerte lo encontramos a 20, pero me animaría a decir que es de los controles más caros de las consolas retro. A diferencia de la Wii, que sus controles están $3, $1, cualquier derivado de los controles de la Wii, de la GameCube no es así. Pero bueno, igual el precio creo que lo amerita como para darle una probadita. A veces me gasto $3 en la tienda comprando agua, así que no está mal. Estoy en una vitrina donde normalmente ponen celulares y miren esta maravilla, me he encontrado un celular que tiene el logo de Nerf, es decir, de Evangelion. ¿De qué año será este celular? No sé, pero me llamó bastante la atención. Es un Sharp. Y regresando por mis pasos ya del Senkyu, ya de despedida, no había visto por acá y hay sus consolitas, como ya habíamos revisado, algunos de ese Lite a 1000 yenes, unos $10, poco más, digamos que bien cuidaditos, ¿no? Todo, y no me había puesto a revisar acá, y miren la sorpresa que me he dado. Debajo de todos los juegos, porque ahorita lo he escarbado y lo he sacado de abajo, creo que un Gemu ha venido para esconderlo, he encontrado esta PSP, ¿no? De este color medio platinado, así azul, que se ve muy bien, es decir, la pantalla no la veo nada arañada, ni nada por el estilo, y está $20, y es un PSP 3000, he visto este precio, pero los PSP 1000, los 3000, no, y está empaquetado, no está en la zona junk, quiere decir que está probado, no viene con cargador, pero joder, igual es una pequeña ganga, ¿no? Bueno chicos, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado esta ruta, lamentablemente en esta ocasión no hubo muchas figuras porque no me las he cruzado, he ido a los Hard Off, pero en la próxima búsqueda de lo retro vamos a ver un poco más figuras de colección sobre todo, que quiero enseñar una tiendita que me ha llamado bastante la atención y poca cosa más. Ahora Gemu, ¿no vas a probar los GameCube? Bueno, de nuevo, como recién nos estamos reintegrando, es la única vez que voy a avisar que es hoy día hay video oculto. En este video hay un video oculto donde estoy probando tanto el de $5 como el de 3 y hablando un poco más si un caso lo voy a vender o no. No voy a venderlo si no funciona. Bueno, si tienen
noción de arreglar o tienen algún conocido que pueda arreglar la consola, que no sabría cuál sería el fallo, si es que no funciona, perfecto. Pero igual les pongo sobre aviso, ¿no? Así que ya saben. No se olviden, si les ha gustado, dejar pues su like, su comentario, que siempre leo los comentarios. A veces no me alcanza el dedo para estar respondiendo, pero siempre leo los comentarios para saber qué opinan o qué aportación dan. No olviden activar la campana, que en estos días no sé si voy a tener un día fijo para subir video. Y poca cosa más, nos vemos en el video oculto o en el próximo video. Yo soy Gemu, la que está atrás de la mujer sin rostro, y nos vemos después. ¡Chao!